Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo directo con Lola Ruiz, que es la que nos ayuda a llevar y a aprender a gestionar mejor nuestro restaurante. Y esperemos, bueno, pues que pronto se conecte. Lola, ¿cómo lo tienes? ¿Estás por ahí? Y en fin, todos los que os vayáis a conectar, os agradeceríamos muchísimo que nos hicieseis preguntas sobre el tema, ¿no? Porque el tema, pues, cada uno tiene sus problemas. Cada uno le ve, pues, su parte buena y su parte menos buena. Hay personas que incluso dicen que, ¿para qué vamos a contabilizar tantas veces nuestros inventarios, ¿no? Nuestro inventario. No es necesario, ya sé lo que tengo en el almacén. Hola Lola, mira, ya la tenemos aquí. A ver. La solicitud, Lola. Pues lo que os estaba diciendo, ¿no? Que hay muchísima gente pues que no le da importancia, que él ya sabe lo que tiene en casa. Hola, buenas Muy tardes. ¿Qué buenas. tal? Estaba aquí ¿Qué haciendo tal? introducción del tema. A ver, aquí tenemos a la Bien. experta en números y ella es la que nos dirá realmente cómo y cuándo hacerlos, los inventarios y de qué manera y por qué son importantes y bueno, un montón de cosas. ¿Vale? Espera, voy a buscar algo para tomar un poco la imagen, ¿vale? Ah, vale. Así, venga. Así, venga, Así. mejor, exacto. Pues venga, sí que se Venga, te ahí vamos. cortaba un poquito. Pues Muy buenas tardes. venga, pues voy saludando a todos los que vienen, que hay muchos ya apuntados. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Yo soy Nuria Nicolau, consultora de restaurantes, y aquí os presento a mi compañera Lola Ruiz también. Preséntate tú, que sabes decir esa palabra que yo siempre la digo mal, que no es gest... ¿Cómo es? Gest... A ver, consultora de gest... Consultora estratega de restaurantes. Exacto. Que yo le digo estratégica y no es estratégica, es estratega. Venga, pues Bueno, adelante, Lola, muy todo buenas tuyo. tardes. Vamos a hablar de inventarios. Estamos a final de mes, pues qué mejor momento que Vaya. hablar de los inventarios y de la importancia que tienen y de cómo controlarlos y qué es lo que controlan los inventarios, ¿vale? Entonces vamos a hacer un poco de repaso y vamos a ver lo principal. El inventario, o sea, lo que tiene que quedar muy claro es que el inventario es igual a dinero, ¿vale? Es Correcto. como si tuviéramos, es como si tuviéramos billetes en las estanterías de nuestro almacén, ¿vale? Entonces, pues debemos darle la importancia que tiene, ¿no? Tenemos productos, pero bueno, es como si tuviéramos billetes, porque es algo que ya hemos hecho ese gasto. Claro. Y además deberemos cuidarlos pues, o sea, debemos cuidarlo como corresponde. Hay cinco problemas que son los más habituales y los más comunes bueno, que cometen la mayoría de los restaurantes al manejar sus inventarios. Y para, bueno, y recuerdo otra vez, o sea, el inventario es igual a dinero. Entonces, Exacto. vamos a ver. El primer problema que suele ser más habitual es que los empleados de tu restaurante, que son los que van a hacer el inventario, no saben realmente lo que significa el inventario. Entonces, hay que explicarles, porque para ellos va a ser un trabajo pesado, porque si lo hacen manual, van a tener que unos listados, buscar los productos y aunque estén agrupados por familias, ir anotando todo lo que van viendo en las estanterías. Y si lo hacen de forma más automatizada, con las pistolas estas que se utilizan y tal, con los códigos de barra, pues van a ir un poquito más rápido, pero no deja de ser un proceso algo pues engorroso y laborioso. Pues ya que vas a estar, te va a llevar un tiempo realizar esos inventarios, ese trabajo, pues hazlo bien. Y claro, hay que concienciarlos de la importancia que tienen, porque con esos resultados que vamos a obtener de los inventarios, luego vamos a hacer una serie de acciones y necesitamos que esos datos sean correctos. Una de Correcto. las cosas que hay que tener muy claras al llevar el conteo del inventario son las unidades de medida. Porque claro, nosotros compramos productos en cajas, por ejemplo, una caja de refrescos.
Nosotros compramos una caja de refrescos y lleva 24 botellas normalmente, ¿no? Entonces, Sí. claro, si vamos al almacén, nosotros veremos ahí cajas. Pues tenemos que saber qué unidad de medida es la que se está valorando en el inventario. Porque si se está valorando en unidades y nosotros contamos cajas, pues Claro. luego la persona que valore ese inventario o cuando se introduzca en el programa, pues tiene que calcular por el precio de la caja o por el precio de las unidades. Esto lo detectas rápido cuando te sale una barbaridad y O entonces te faltan, o te o sobran. te falta. Y entonces es cuando dices, uff, esto no estará bien. Pero claro, lo detectas rápido cuando suben, cuando se dispara. Pero a lo Claro. mejor hay diferencias que no se notan tanto y bueno, pues entonces no te das cuenta. Y Claro. como son tantos los productos que puedes llegar a tener, pues puede pasar más desapercibido. Entonces es importante que utilices las unidades de medidas. Por eso en el inventario es bueno que ponga el artículo, esté separado pues, por familias, porque así ya ves tú si tienes que ir a los congelados de carne o a los, no sé, perecederos de todo el tema verduras y fruta o los licores, pues ya Exacto. sabes a qué parte del almacén o de la cocina o del restaurante tienes que ir a buscarlo y así te resultará más fácil. Y las unidades de medida, eso es muy importante. Por Muchas veces supuesto. el inventario se suele entregar solo con los productos y una casilla para poner las unidades. No hay más información. Y entonces tampoco al que cuenta tampoco sabe si va por cajas o va por unidades o va por kilos, Claro. o va por gramos o va por cómo. Entonces es bueno que si no lo pone, que lo ideal sería que lo pusiera, ¿eh? Y así ya es más fácil. Pero si no lo pone, es bueno que el que cuenta, pues que ponga, pues 5 cajas, ¿vale? Claro. Y entonces, y si pone 5 cajas por 24 botellas, ya, vamos, lo borda, ¿no? Claro. Y entonces es bueno explicarles, pues que con esos inventarios luego eso se va, ese trabajo, ese documento se va a valorar y vamos a saber qué importe es, qué valor tiene todo el stock que tenemos en nuestro almacén. Y por diferencia, luego nos dará el resultado de lo que hemos consumido. O sea Claro. que esos datos tienen luego pues una serie de acciones que van a posteriori y tenemos que trabajar con datos correctos, porque si no todo el trabajo que viene después no nos No sirve. sirve. Entonces, la fórmula para explicarles y que les quede claro es que el proceso que va a llevar este inventario es que vamos a valorar los consumos. Entonces, tendremos el inventario inicial más las compras que hemos hecho durante el mes o la semana o cada cuánto contemos, menos el inventario actual o final, es igual al consumo o el inventario que hemos gastado, ¿vale? Y con eso, pues vamos a, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con botellas de vino. Exacto. Empezamos la semana con 6 botellas, ¿vale? Y compramos 12. Y cuando acaba la semana, tenemos 4. Pues eso quiere decir que las 6 que teníamos más las 12 que hemos comprado menos las 4 que nos quedan, pues hemos gastado 14. ¿Vale? Y eso es Vale. lo que hemos consumido. Entonces, es bueno pues irse a las ventas y comprobar que esas 14 botellas realmente se han vendido. Claro, importante. Porque También. si no se han vendido, tienen que aparecer reflejadas en las ventas. Si no aparecen o no se ha contado bien, pero además es que puede ser que no se haya contado bien el inventario inicial, que no se haya contado bien las compras porque falte algún albarán o alguna factura por introducir, y que no se haya contado bien el inventario final, o que no se haya contado bien ninguno de los tres. Es que puede ser todo. Claro, es que es importante. Entonces, como afecta tantas cosas, pues es bueno hacerlo bien desde el principio, todos los pasos, porque si te falla, te puede fallar en varias cosas. Y entonces ya es más difícil. Pero lo que sí que te tiene que cuadrar es que esas 14 botellas que hemos dicho que nos han salido como consumidas, nos tienen que aparecer reflejadas en nuestro listado de ventas, ¿vale? Y así vemos que, claro, eso con las botellas es muy fácil, porque son unidades y es fácil. Pero cuando es un producto como la carne, por ejemplo, que hemos comprado en kilos, luego se lo pasamos a porciones, bueno, pues tenemos que saber con los escandallos. O sea, claro, es que todo Del esto otro día, la semana pasada,
El anterior vídeo lo ven y así lo comprueban. En el anterior capítulo hablábamos de los escandallos. Pues los escandallos son importantes porque allí en los escandallos definíamos cuántas raciones o qué gramaje tenía cada una de las raciones de los platos de nuestra carta. Exacto. Entonces, sí, pues hemos comprado kilos de carne y eso luego lo quitamos las mermas, acordaros de las mermas que hablábamos. Exacto. Eliminamos las mermas, sabemos cuántas raciones van en nuestros platos, pues ahí podemos detectar que con los kilos que hemos consumido, cuántas raciones hemos vendido donde entre este producto, que puede entrar en diferentes platos. Sí, sí. No solo es del mismo. Y bueno, pues es un trabajo laborioso más que difícil. Sí. Laborioso porque es entretenido y porque te tienes que fijar, ¿vale? Entonces, el manejar tu inventario es esencial para valorar pues, las pérdidas y ganancias de tu negocio. Claro. Entonces, tienes que tener en cuenta pues, que quien lo haga lo tiene que hacer bien. Y además, en todas las fases. Y tener siempre toda la información lo más al día posible, que es algo que vamos repitiendo desde el primer episodio. Exacto. Desde el primer capítulo hemos dicho que esto hay que llevarlo cada día, si es posible, que son minutos, si se lleva bien y cada día son media horita, es muy poca dedicación, pero si no se hace bien y no se lleva nada más que de cuando en cuando son horas o días o meses, entonces es importante. En el momento en que se acumula, pues entonces se hace más pesado, y si ya no has hecho pues 20 minutos, luego pues 40 minutos te cuesta un poco más. Pues sí. Va siempre justo de tiempo, es cierto. Sí, pero, sí, sí. Pues va bien para tu salud financiera. Y ya solo con eso, pues ya vives más tranquilo, claro. Controlas tus números y pues vale la pena. Incluso te puede ayudar a ahorrar. Es decir, claro. Si tenemos un poquito de desfase en las compras y en las ventas, pues ahora que estamos en estos momentos que un día se vende mucho, otro día se vende muy poco, pues con esto, ay, perdón, con esto nos ayuda a reducir, a cuantificar, a saber cuánto tengo que pedir hoy, porque hay muchos sitios. ¿Cuántos sitios no hay de restauración que los pedidos se hacen automáticos? Porque siempre, ay, como siempre gasto más o menos lo mismo, pero es que ahora no estamos en una época que gastamos más o menos lo mismo. Gracias a Dios, este fin de semana pasado parece ser que ha sido el boom en muchísimos sitios. O sea, han gastado el triple de lo que gastaban anteriormente. Claro, ese lunes siguiente, pues ayer, pues tendrían unas faltas, unos pedidos enormes. La semana que viene a lo mejor nos llueve y ya no pasa eso. Entonces no le podemos decir a los proveedores, oye, lo mismo de la semana pasada, que eso es lo típico. Pues no, hay que contabilizar, contar, registrar y gestionar bien todo lo que tenemos en el restaurante. Si no, perdemos la vida, el dinero y todo. No puede ser. Bueno, es que esto que comentabas es el siguiente punto del que voy a hablar, porque es muy habitual que haya un exceso en el inventario, ¿vale? ¿Por qué? Porque el personal, pues lo que tú has dicho, lo que quiere es que no le falte, que no le falte de nada, que no nos falte. Claro, pues es muy fácil llamar al proveedor o pasarle un pedido de forma automatizada, como cada uno, como el sistema que utilice, pero es muy fácil llamar y pedir y pedir y pedir. Claro, luego hay que pagar todas esas cosas. Pues sí. Y normalmente el que las pide no es el que las paga. No. Y entonces, claro, pues pedir con el, comprar con el dinero de los demás es súper fácil. Es súper fácil. ¿Por qué el personal está tan bueno, no quiere quedarse en stock? Y bueno, eso está bien, pero controlándolo. Porque lo que no puede ser es que tengas un sobrestock solo por no quedarte sin producto. Claro. Porque es dinero que tienes ahí parado ya en tus estanterías, ¿vale? Y para que esté ahí amontonado, pues es mejor que esté el dinero en tu banco y el producto en el almacén del proveedor. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si tú compras 10 productos, que esto es muy habitual, sobre todo los comerciales con todo el cariño, a los comerciales de bebidas. Cada uno tiene su labor y tiene su trabajo. Hay quien tiene la labor de venderle a su cliente todo lo que pueda y más porque le va en ello el sueldo.
y el que compra, pues lo mismo, tiene que comprar lo justo que necesita, porque también le va en ello su dinero. Entonces, es aquí un... es normal. Sí, pero es muy buscar ofertas de, por ejemplo, compras 10 botellas de licor, por ejemplo, ¿no? Y te regalan... Perdona, Lola, acabas de decir la palabra terrorífica para mí, las ofertas. ¿Cuántas veces no vienen que está de oferta, porque te voy a regalar no sé cuántas cajas, porque te voy a regalar no sé cuánto, el pescado fresco, que es que ha venido mucha cantidad y tú sabes lo bien que tendrá? Bueno, esto es el rollo, con todo el cariño, como dices tú, es el rollo de siempre. Hay que tener sangre fría y no dejarnos caer en la tentación, como se suele decir. Bueno, también es verdad, a ver, ahora voy a lanzar voy a romper venga, una lanza. Tú de buena. De los proveedores. Y es que a veces te puedes beneficiar y comprar en mejores condiciones. Esto y aprovechar claro. las ofertas, pero siempre que realmente suponga una oferta para ti. Porque a lo que iba es que a lo mejor te ofrecen que si compras 10 botellas de un producto, de un licor, te regalan uno gratis. Y dices, ostras, pues voy a comprar 11 más baratas. Claro. Pero realmente te hacen falta esas 11 botellas. Porque muchas veces no te hacen falta. Y la siguiente explicación, cuando le planteas esto al proveedor, bueno, ya las tienes, ¿eh? Pero para tenerlas yo, pues las tienes tú. Y yo claro. Vaya, pero te saldrán más caras. Vale, pero es que a mí tener ese producto también me está costando dinero. Es que a lo mejor, es que esa cuenta no la hacemos. Como digo yo, la cuenta de la vieja que digo yo, esos números ocultos que siempre tenemos en la contabilidad, que de eso sí entiendo un poco, de contabilidad pura y dura no, pero de esos números escondidos, pues la experiencia de los años pues me los ha enseñado, ¿no? De decir, claro, yo estoy comprando, como dices tú, 11 botellas, que no las voy a gastar nada más que en 3 o 4 meses, ¿a cuánto me cuesta a mí ese dinero que he invertido? Porque claro, si no lo tengo, me cuesta dinero también. O sea, al final esa oferta no era una oferta. Igual nos puede salir incluso algo más caro. Así que hay que tener mucho cuidado y hacer... Ahora hay que hacer muchos números, muchos. Sí, hay que hacer muchos números y mirar lo que realmente nos interesa. Exacto. Porque, claro, los proveedores lo que quieren es vender. Y nosotros sí, lo que queremos es comprar bien. Entonces tiene que haber, pues bueno, el win-to-win, ¿vale? Exacto. Pero que nosotros controlemos nuestros números. Porque el proveedor ya mirará de controlar los suyos. Y sí, entonces, claro, claro, está clarísimo. Tenemos que llegar a un acuerdo. O sea, ahora los proveedores tienen que ser nuestros partners estratégicos. Está claro, son más socios. Sí. Más que, ¿no? Porque nos pueden ayudar y nos pueden, bueno, nos pueden ayudar mucho en nuestra gestión de... Pero claro, tenemos que ir, bueno, pues mirando nuestros intereses, porque muchas veces, claro, ellos miran los suyos y ellos pues van por objetivos y lo que quieren es vender y vender y vender. Nosotros lo que queremos es comprar bien. Exacto. Pero sin sobrecargarnos de stock y sin que nos suponga un gasto innecesario. Pues sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta y vamos a aplicar la regla de, ¿cómo se llama? Es la ley de Pareto, del 80-20. Normalmente la mayoría de tus ventas provienen de un pequeño número de los platos de tu menú o de tu carta, ¿vale? Entonces hay que identificar cuáles son esos platos que te hacen ganar más dinero y concentrarte en ellos, en el inventario, pero bueno, sin descuidar los demás, ¿no? Sí, sí. Entonces, el tercer problema que suele ser muy habitual en el tema de los inventarios es que el inventario se mueva muy lento, demasiado lento. Esto es peligroso sobre todo con los alimentos perecederos. ¿Por qué? Porque caducan. A lo mejor lo que hablábamos antes, pues con los proveedores, que podemos hacer una compra porque hay algún producto pues que, bueno, pues está mejor de precio y aprovechamos y lo compramos, bueno, lo podemos pues manipular de forma que lo podamos conservar bien y tal y cual. Pero bueno, eso tiene unas fechas de caducidad y todo, y tienen unos procesos. Entonces, debemos tener en cuenta pues estas fechas de caducidad, ¿vale? Y correcto, lo importante al almacenar nuestros stocks es aplicar el método FIFO, First In, First Out. El primero que entra, el primero que sale, ¿vale? También se llama PEPS, que es primeras entradas, primeras salidas. Salidas, vale. Es que tengamos siempre, en primer lugar de las estanterías, los productos que van a caducar antes. O sea, según vamos comprando, pues los tenemos que poner detrás. Como cuando es súper... Y vas a la estantería, siempre vas a buscar el de atrás. Porque es el más nuevo.
Sí, eso es así. Sí, y el que está delante, bueno, ya sabes que ese te va a caducar rápido, bueno, pues tienes que mirar porque igual te caduca pasado mañana y ya va a estar. A ver, Lola, un momento. Sí. Voy a saludar un momento a todos los que estáis aquí y a pediros que si queréis hacer preguntas o queréis intervenir, pedir entrada y yo os acepto porque ahora se pueden, pueden haber hasta 4 personas en el mismo directo. Así que cuando Lola termine su exposición, si queréis luego conectaros y preguntar en directo y el que se atreva, venga, que aquí hay muchos valientes, está Félix, hay mucha gente valiente por ahí, a ver si así esto lo hacemos un poco más ameno. Venga, Lola, continúa, perdona. Sí, ¿eh? Pues cuando queráis y vais levantando la mano y hacéis preguntas y entonces ya vamos contestando sobre la marcha y luego nos gustará también conocer vuestras opciones. Claro, claro. Queremos que sea algo así bastante dinámico. Entonces, bueno, estábamos con los productos que tenemos que controlar que cuando el inventario se mueve demasiado lento, ¿no? Uh-huh. Hemos dicho colocar los productos que van a caducar antes en primer lugar para que vayan saliendo antes. Y entonces tenemos que tener que calcular que tu restaurante va a necesitar, o sea, lo que va a necesitar para una semana, ¿vale? Y entonces para eso, pues multiplicas tus ventas por el porcentaje de tus consumos, ¿vale? Y lo divides por tu inventario total. Un ejemplo, si las ventas de, vamos a hablar otra vez de licor, si las ventas de tus licores son de 10.000 euros y los costes, muy buenas, Félix. Estás trabajando desde cocina. Bien, bien. Si las ventas de tus licores pues son, suben 10.000 euros y los costes son generalmente más, aproximadamente un 40%, necesitarás 4.000 euros en inventario en el restaurante a la semana, ¿vale? Uh-huh. Si tu inventario, cuando cuentas, demuestra que tienes 24.000 euros, pues con ese producto, con ese inventario vas a tener para 6 semanas. Claro. ¿Es necesario que tengas ahí producto estocado para 6 semanas? No. O sea, con que tengas para una semana es suficiente, porque al fin y al cabo los proveedores, a menos que no sea un local que esté ubicado en alguna zona que sea pues de muy difícil reparto o que esté alejado de todo, pues oye, tienes un suministro bastante, pues un par de veces a la semana, incluso 3, y el producto fresco pues y perecedero pues prácticamente a diario. A diario, sí, sí. Son locales pequeños, pues también, porque no tienen espacio para almacenar. Entonces, uh-huh, pues, oye, pues no hace falta que te cargues de producto, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos dicho, a la mayoría de los restaurantes les gustaría tener un inventario, pues, de 4 semanas o menos. Entonces, claro, habría que reducir ese stock que hemos dicho, el inventario, a 24.000 euros. O sea, de 24.000 euros que teníamos a 16.000. Claro, eso quiere decir 8.000 euros pues, en la cuenta de tu banco, claro, ¿vale? Y o para pagar cuentas o para tenerlo tú en tu banco y el proveedor pues que lo guarde él en su almacén, ¿no? Uh-huh. Entonces, para el tema de los alimentos, pues se calcula igual. O sea, tienes que trabajar el número de días de inventario que tengas en tu restaurante. Si tienes inventario para más de una semana, pues necesitas revisarlo. Y además, bueno, incluso reducirlo, porque si lo ajustas, te ahorras dinero. A ver, lo que hablamos de controlar, revisar, supervisar, todo se equivale a ahorro de dinero. Entonces, ahora más que nunca, tenemos, bueno, siempre, ¿eh? Pero... No, y que cuando hay un control diario o semanal del stock o de todo, se evitan otras cosas que son desagradables de explicar, pero que están ahí, como son las roturas, como son las fugas, ¿eh? Cuánto material y cuántas cosas se desaparecen y no sabemos quién las tiene o qué ha pasado con ellas y cuántas a veces se rompen porque no caben en la estantería y se ha caído al suelo porque hemos ido deprisa y por culpa de eso se ha caído una botella que vale un dinero. Entonces, si tenemos esto controlado, todo el personal irá con cuidado, es decir, irá con más miramientos de decir, esto es lo que hay y esto es lo que tiene que haber, ¿eh? Claro. O sea, que es así. Y luego también hay otra cosa, ¿cómo se contabiliza el gasto del personal? Bueno, el gasto del personal... Porque el gasto del personal es mucho a veces, claro, si no se controla. Se tiene que valorar. Como si fuera una venta. En cocina tienen que valorar a precio de coste pues lo que supone bueno, toda la comida del personal. Del personal, claro. Bueno, hay que contabilizar o tener en cuenta la comida del personal,
Claro, algunos desayunan, comen y cenan. Tienen pensión completa, porque depende del Sí. turno que hagan. Y como hay jornadas, ya sabemos que en la hostelería la jornada completa pues son a partir de 8 horas, pues ahí Sí, tienen para claro, tienen que comer. entonces, eso, igual que las invitaciones y todo, o sea, hay que valorarlas, porque a veces dices, bueno, yo soy el dueño e invito a mis amigos, a mi familia, a tu invita a quien tú quieras, yo no me voy a meter, pero que sepas cuánto te cuesta. Exacto, yo siempre les digo, coger una calculadora y multiplicarlo por los días que tiene el año. Cuando saquéis esa cuenta, porque dicen, ah, total es una Coca-Cola, ¿vale? Una Coca-Cola por 365 días que tiene el año cuesta tanto dinero. Por lo tanto, cuando ya lo cuantificas en grande, ya la cosa cambia. Eso me pasó a mí cuando yo he sido fumadora toda la vida. Y entonces fumaba muchísimo y no había manera de dejarlo. Y un buen día hicieron un anuncio en la televisión de lo que te cuesta. ¿Por qué no cuenta usted lo que le cuesta fumar? Y entonces el día que yo conté lo que me costaba fumar, lo dejé Y te directamente. fuiste de No viaje. por nada, sino porque tenía para 2 viajes de vacaciones. O sea, yo fumaba mucho. Como dices tú, como estaba 24 horas casi en el trabajo, pues fumaba todas las horas del día. Entonces, claro, y esto es lo mejor es contar y cuantificar estas cosas que nos da igual. Ah, total, esto, total, lo otro no. Pues total, nada. El total hay que hacerlo. Tú lo cuantificas y cuando sacas el total dices, hombre, esto ya no es lo que yo me pensaba, ¿no? Así Es que que estas sorpresas existen. normalmente todas esos detalles que Sí. parece que no tienen importancia, cuando los traduces a euros, Buah. adquieren una importancia Sí. Sí. sobrenatural. Y dices, Vaya. ostras, ¿tanto sube? ¿No te has equivocado? No, Y dices, no, no, claro. es Aunque eso. seas el dueño, si te acostumbras a tomarte un whisky de los buenos, evidentemente, todos los días, tú dirás, me tomo un whisky al día, ¿qué pasa? No, no es nada del otro mundo. Pues son 365 whiskies al año a un precio X, pues es todo esto, son todos estos euros. Entonces, igual te lo puedes plantear, Claro. ¿no? Sí. Claro. Nosotros lo que estamos intentando en estos episodios que estamos haciendo es que tengas el control de tus números, de tus Exacto, que finanzas. sepas lo que te gastas o lo que te cuesta todo. Ya, independientemente de que invites Ah, quien sí. quieras, que hagas lo que quieras, pero que sepas que te cuesta todo. Y Sí, luego tú sí. decides lo que quieres hacer. Pero te aseguro que cuando sabes que te cuesta, ya empiezas a. Sí, ya es diferente. Ya lo ves de otra manera, ¿eh? Ya no ves, bueno, es una Coca-Cola o son cuatro Sí. amigos, ya es, Sí, bueno, ya lo ves distinto. Sí, ¿sabes? sí. Bueno, entonces vamos al cuarto. ¿Cómo vamos de tiempo? Son y 26. Bueno, bien. Bien, sí. Vamos al cuarto problema habitual y es la manera de elaborar el inventario. A veces es ineficiente y rutinaria. Lo que hablábamos al principio es un trabajo pesado, laborioso, que a nadie le gusta hacer, siempre le toca a alguno, el pobre, que Sí. dice, ostras, me toca hacer el inventario, ¿sabes? Y a ver qué inventamos, y bueno, se hace un poco pesado. Entonces, hay que transformarlo en un ritual, ¿vale? Y a ver, no va a ser algo divertido, ya te lo digo, pero No. he hecho muchos inventarios en mi vida, no va a ser nada divertido, pero si tú sabes que lo que estás haciendo es muy importante y en base a esa información luego se van a analizar unos informes y tal, pues ya serás más consciente de que ese trabajo lo tienes que hacer bien hecho. Entonces tiene que convertirse en un procedimiento de rutina que se realice siempre. Pues el mismo día, final de mes. ¿Qué es? El domingo, el lunes, el lunes. Hombre, si cae el sábado, pues a lo mejor si lo hacemos el domingo no pasa nada, ¿vale? Pero como excepción. Pero final de mes, cuando sea el último día del mes, ¡pum! Se Esto. considera. ¿Por qué? Luego a veces lo que nos pasa es que si contamos, claro, tú piensas que no vamos a cerrar, normalmente no se cierra el restaurante para hacer el inventario, No. y el inventario no se hace en 1 hora. Necesitas un tiempo, depende del tipo de establecimiento que tengas, necesitas horas para hacerlo. Entonces, mientras estás haciéndolo, pues hay salidas y entradas.
¿vale? Hombre, ya procuras que el pedido no te llegue ese día, sino que llegue al día siguiente porque se te entra en el siguiente mes, porque si no estarías un poco engañando, porque estarías introduciendo compras en el mes cuando esas ventas se van a producir el mes siguiente. Sí, entonces dices, bueno, ¿qué hagas? Pues venga, a final de mes, el día 30, 31, hacemos inventario. Si no cae en sábado, o sea, el día que sea, menos el sábado, por ejemplo, ¿vale? Que lo pasamos el domingo. Y entonces, pues a la misma hora es bueno que sea pues con el mismo orden, la que ya esté bien definido. La persona que va a hacer el inventario, que tenga claro y que no tenga que estar pasando hojas y que se haga un lío, no. Que esté bien definido por familias, por zonas o por como sea más cómodo y más rápido. Hay que facilitarle el trabajo a esa persona. Sí. Entonces, bueno, pues con tu fichero Excel, que siempre hablamos, porque cualquier software te volcará un fichero, te lo pasará a un fichero Excel, y partiendo también de tu inventario inicial, ¿vale? Y entonces tienes que comprobar que el proceso que has, bueno, pues que has que vas a llevar a cabo sea organizado y estandarizado, ¿vale? Por lo general, las personas que cuentan el inventario no deberían ser los mismos que elaboran los platos, ¿vale? Es mejor que vaya rotando el personal para elaborarlo. Y así, pues bueno, hay más, bueno, es más objetivo todo, ¿no? Sí. Luego, cuando es importante que el inventario siempre se haga de la misma forma. Pues yo qué sé, si vas a una estantería, pues de arriba abajo o de izquierda a derecha o como sea que te vaya mejor, pero siempre de la misma forma, ¿vale? Luego hay que revisar la lista de tamaños y porciones de su inventario. Por ejemplo, cajas de latas sean contadas como dos latas, ¿vale? Lo que decíamos antes de las cajas de refrescos. Hay que dejar claro las unidades de medida. Luego hay que comparar el inventario, por ejemplo, con... Bueno, pues hay que comprobar pues, que en el concepto del inventario sea el mismo gramaje que el que te puedes tú en el paquete. Por ejemplo, que te ponga pues pasta, nidos de pasta, y tú y ponga un kilo, y luego tú vas a la estantería y te encuentras con bolsas de 5 kilos o de 3 kilos, ¿vale? Claro. Pues entonces especificas, la bolsa es de 3 kilos. Claro. Porque si no, el que haga el inventario, cuando lo pase al programa, pues lo contará como un kilo. Claro. Y como la unidad de medida serán kilos, pues te va a variar de 2 kilos o de 4. Depende de si tenías 3 o 5. Es muy importante lo de las unidades de medida. O sea, no me cansaré de repetirlo porque he visto barbaridades. Y luego, pues también es importante que hagas inventario sorpresa. Aparte de los habituales, ¿vale? Porque claro, a ver, el responsable del restaurante tampoco puede hacer los inventarios ni tiene por qué hacerlo porque ya tiene personas para hacerlo. Pero es importante también que un día hagas un inventario sorpresa porque la gente, lo peor que nos puede suceder es que la gente se acostumbre a las cosas porque entonces ya lo hace de forma rutinaria. Claro. Y al hacerlo de forma rutinaria como que te dejas llevar, ¿no? Y entonces es importante que hagas algún inventario sorpresa. Entonces tú llegas un día, venga, vamos a contar, voy a ver. O que una vez que te entregan el inventario, pues ir a comprobar 4 o 5 cosas. Claro. Sí, a mí, yo lo he hecho a veces y si esas 4 o 5 cosas estaban bien, lo daban por bueno. Pero si esas 4 o 5 cosas estaban mal, entonces seguía mirando más y a veces tenía que repasar el inventario entero. Yeah. Entonces es bueno pues repasar cosas y detectar, porque a veces también se olvidan alguna zona. Yo me acuerdo, yo trabajaba en un hotel y, bueno, en un grupo de hoteles. Y había un hotel que tenía una estantería ubicada en un punto de recepción y había unos licores. Bueno, pues era mes sí y mes también. Que aquella no se contaba. Que no se contaba. Y claro, se detectaba fácil porque aquellas las botellas que había en esa estantería tenían un valor considerable. Y claro, que me faltaran esas botellas de repente. No podía ser. ¿Habéis contado la estantería de recepción? ¡Ay, no! Vale, pues venga, ya está. Sí, si no había que, bueno, cerrar todas las puertas del hotel, ¿dónde estaban las botellas? Y bueno, también es importante que te apoyes con un software. No sé si tenemos a Pedro por aquí por la... No, creo que no ha entrado hoy todavía. Es importante que te apoyes en un software ahora que estamos ya digitalizados, bueno, de una forma mucho más efectiva y eficiente que antes.
pues de un software o una tableta, una tablet para agilizar el proceso. Ya no vamos ahí con el Excel y el boli. El papelito, ¿sabes? y el boli. Y pasar hojas. Vamos a buscar un sistema que nos permita ser mucho más eficientes. Exacto. ¿Vale? Y en último lugar, el último problema habitual que se suele encontrar al realizar los inventarios en un restaurante es que no se toma acción cuando faltan a los faltantes de los inventarios, ¿vale? Cuando existen faltantes, o sea, que pues hemos detectado pues que nos faltan, que no nos cuadran los kilos de solomillo con las raciones que hemos comprado, que no nos cuadran las botellas de Coca-Cola, que no nos cuadran, claro, las botellas de Coca-Cola, por ejemplo, de la marca que sea, sí, o Pepsi-Cola, pues depende, se utilizan para como refrescos, como botella única y además como para los combinados. Claro, es que tiene muchas salidas. Entonces, claro, pues tienes que comprobar dónde ha ido todo eso. Y ya no te hablo pues de productos, de alimentos que intervienen en muchos platos según unos gramos aquí, unos gramos allá. Pues cuesta más detectar. Pero es importante que hagas un muestreo para que compruebes que no te falta nada y que no estás perdiendo dinero. Porque que te falten cosas es que estás perdiendo dinero. Pues ¿vale? Sí. Entonces, muchos restaurantes pequeños... o negocios familiares y tal, pues bueno, ya toleran pues que haya una serie de faltantes. Pero claro, el problema crecerá, porque esos faltantes pueden ser por descuidos, pero también puede ser porque hay algo listo, pues que sí, cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá. Entonces, exacto. También hay otros que dicen que es inevitable, ¿vale? Y que bueno, pues hay cosas que ya cuentan y ya toleran un porcentaje, ¿vale? Cada vez. Pero bueno, en realidad es una alerta muy grave para tu restaurante porque estás perdiendo dinero. Entonces, Sí. Yo creo que es muy importante también que el jefe, el dueño, el gerente, el que mande, sea el primero en que tomen nota de lo que él se está tomando, ¿no? Porque a mí me pasaba en mi casa, ¿no? En mi negocio, que el personal se extrañaba cuando yo implementé este sistema. Se extrañaba que yo pusiera un papelito firmado por mí en la caja como que yo me había tomado esa consumición. Y me decían, pero es que tú también pagas. Y digo, hombre, pues claro, si no pago yo, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro, yo también pago mis consumiciones. Luego yo lo contabilizaré al precio que yo crea conveniente, ¿no? De coste o lo que sea. Pero es importante que todo el personal vea que todo el mundo apunta o paga o contabiliza lo que se toma. Es muy importante, tanto si son para invitar a personas pues de tu familia, pues lo normal, viene tu marido, viene tu hijo, viene quien sea, y es normal, oye, ponme un café, oye, ponme tal. Y nunca, yo no lo veo en casi ningún sitio que se contabilice, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si es un hábito, pues y que los demás vean que tú te controlas, tú controlas también tus gastos. Entonces ellos ya van con cuidado y ya dicen, pues si el jefe lo controla, nosotros también debemos, ¿sabes? Se ven ya más, ya lo ven más normal, ya lo ven más natural. Claro, tienes que controlar todo. Y claro, si el personal ve que controlas, pues claro, ya todos esos que puedan pensar en, pues mira, me voy a tomar una Coca-Cola, me voy a tomar un whisky, o me voy a tomar, o voy a coger esto, pues ya... bueno, pues los disuades, ¿no? Entonces, exacto. Bueno, es importante y además de que luego pues conoces qué gasto tienes, porque exacto. El gasto en comida del personal, pues oye, el personal tiene que comer y además tiene que comer bien. Bien, pues, sí. Te quiero decir con bien que no le des todo lo que sobra de cualquier manera, como sí, yo exacto. Que suele pasar, sí. Pues, y a ver, tienes que darles de comer lo que sea que les corresponda, pero comida, al fin y al cabo, ¿vale? Sí. Y además es que tienes que saber, porque si no, tienes que saber qué importe tiene ese coste, porque si no, luego lo vas a imputar todo a comida, a los consumos de los clientes. ¿Y qué vas a hacer? Vas a contar lo que has consumido entre los clientes que has tenido y se te va a subir el precio. Claro, claro. Del consumo del por comensal, ¿no? Y pues hay esa parte pues que corresponde al personal.
Entonces es bueno que identifiques, pues esto es el consumo de la comida del personal, esto es de los clientes, esto es de las invitaciones y esto es de lo que tú quieras. Lo tengas bien identificado. Exacto. Y luego hay otro punto que escuché el otro día, porque como ya sabes que yo siempre estoy escuchando a los que saben, que me encanta, y entonces el Ferran Adrià está colgado unos vídeos en el Bulli Foundation sobre este tema, ¿no? Y entonces había sacó a su contable que tenía en su día en el restaurante y dijo que también se tienen que tener en cuenta las pruebas de menú. Es decir, el producto que gastas, que esto tampoco lo hace yo creo que casi nadie, el producto que estás gastando para hacer las pruebas de los platos nuevos de la carta. Bueno, ellos que investigaban tanto, pues claro, a ellos les subía una cuenta importante. Pero aunque sea pequeñita, pues no deja de ser un apartado económico importante. Aunque sea pues una vez al año o una vez cada temporada, hay gente pues que cambia la carta cada temporada o cada año. Bueno, pues ese plato o esos platos que tú vas a implementar nuevos, que estás haciendo pruebas en cocina, aquí tenemos a Félix, que es cocinero, que él debe hacer muchísimas pruebas. Pues esto tiene que contabilizarse también, porque vale dinero, porque si imaginaros que es un plato que lleve pues un solomillo con una salsa de whisky de no sé qué, y luego le ponemos un poquito de trufa por encima, pues todos esos poquitos valen dinero, porque son productos muy caros. Y aunque sean productos baratos, es igual, es un coste y hay que contabilizarlo. Es todo. Que muchos importes pequeños... Claro, hacen una gran cantidad. Claro, te acabas sorprendiendo de la cantidad que suben. Estoy viendo a Eugenie que está diciendo pues, Eugenie, pues, todo sí, que pasa también por está. El TPV. Sí, es que todo tiene que pasar por el TPV. Luego tú ya valorarás lo que vas a hacer con ese importe. Pero es bueno que lo tengas todo, sí. Todo controlado. Exacto. Y luego, pues ya para terminar, pues sería pues que tomes acción, o sea, como responsable del restaurante, toma acción inmediata. Pues quién maneja el inventario, está usando un sistema para el inventario correcto, se puede facilitar ese trabajo y luego pues hacer inventario sorpresa, ¿vale? Revisar los tickets de compra, recibe tú mismo, incluso recibe un día tú a los proveedores, ¡oh! Se van a quedar parados. Yo me acuerdo, sí. Un día, el primer día que decidí, acababa de empezar en un restaurante, en un grupo de restaurantes, y fui a cocina a revisar los pedidos de los proveedores el primer día. El cocinero me dijo, ¡uy, yo tengo mucho trabajo! A mí, ¿sabes? Bueno, y dije, no te preocupes, ya lo hago yo. Entonces llegó el del pescado. Mira, fue... El primero. La primera en la frente. Pero oye, me vino de perlas para los siguientes días. Claro. Porque llegó el proveedor y le dije, ¡uy! Venga, vamos a pesar. Y el otro, es que tengo mucha prisa. Yo, no te preocupes, quiero ir rápido. Yo lo tenía todo preparado. Ya tenía la báscula, tenía todo. Venga, pesamos los mejillones. 5 kilos, 5 kilos. Vale, cada saco, 5 kilos. Perfecto. Pesamos luego dos cosas más. Llegamos al salmón. Y pesaba la mitad de lo que ponía en el albarán. Jolín, la mitad es mucho, ¿no? Ya me ves a mí allí con sudores fríos pensando, ostras... a ver si es que no funciona, pero no, había pesado lo demás, vuelvo a pesarlo todo. El proveedor, ya un poco así. El cocinero que ya nos estaba escuchando, ya se vino a ver qué pasaba. Claro. No, delante de ellos, mira, pesa la mitad. El salmón pesa, que era lo más caro. Claro, madre mía. El proveedor ya se empezó a poner nervioso. Y claro. Resulta, luego tenía una explicación, se había equivocado. Había entregado nuestro pedido, que era igual, solo que con la mitad de salmón, a otro cliente. Y a nosotros nos había entregado el otro, claro, el otro se cayó. O a lo mejor es que no se dio cuenta porque no lo pesó nadie. También puede ser. También puede ser. Y entonces me vino de perlas porque a partir de ese día, tanto el cocinero estaba de acuerdo con que pesara, claro. El proveedor también. Todos lo pesaron todo. A ver, en realidad, me facilitaron claro. Mucho el trabajo. Vaya, vaya. No me podía haber salido mejor. Me supo mal por ellos porque el proveedor disculpándose, que en realidad es un proveedor muy bueno. Y bueno, muy fiable y tal. Pero, ¿ves? Es bueno, una... A ver, somos exacto. Humanos. Sí, no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo, ¿eh? Con todo lo que sea cuantificable y con todo lo que sea, bueno, todo, tanto pesos como volúmenes, como porciones, como tanto, claro, como decías tú, no podemos cuantificar las cajas de 24 botellas. Si no las ponemos por botella, no las podemos poner por caja.
Se podría, por ejemplo, para el que lo quiera hacer, se podría, porque a lo mejor hay gente que tiene una bodega de vinos bastante considerable, entonces, ¿se podría hacer otra columna donde se pusieran las cajas con el número de botellas por caja y luego al lado las botellas para ser más fácil el cuantificarlo después, sí, o sería sí, un rollo? Se podría. Lo que pasa es que tanto en los licores, a veces puedes comprar una caja de botellas de JB que van 6 y también puedes comprar una caja de 12. Exacto. Claro, también puedes también comprar una botella de JB de 1 litro y otra botella de... No, 70. Y las cajas de vinos también van de 6 y de 12. También van, claro, de diferentes tamaños. Claro, es el mismo números. Producto, lo puedes mejor comprar por botellas. De 12 y en caja de 6. Y entonces, claro... Sí, sí, sí. Claro, a ver, ahí ya estamos en lo de antes. Si compras la caja de 12, te sale más barato que la de 6, pero realmente te hacen falta las 12, porque si las vas a tener allí durante todo el invierno o toda la temporada, no. Ahí el verano, las no. 12, porque es que además suele pasar, porque luego dices, no, no, que esto ya lo gastas. Bueno, pero ya lo gastas a lo mejor luego... En 6 meses. Viendo las botellas de 12. Y luego, pues es importante tener los almacenes y las neveras organizadas. Sí. Muy limpias y organizadas. Esto que hemos dicho antes de lo nuevo, ponerlo detrás o debajo si es un cajón de congelador o si es una nevera, es importante tener, pues incluso los ahora no me sale lo de la cerveza hoy, los barriles que no se sabe cuán, todos son iguales, igual llevas uno, el del fondo siempre se queda a lo mejor al fondo y lleva allí 3 meses o 4, y luego cuando vas a abrir el barril, el barril no está bien. Es decir, si tenemos muy organizado el almacén y tenemos la costumbre, no, la obligación de cambiar lo nuevo por lo viejo, o sea, lo nuevo detrás y lo viejo delante, yo creo que evitaremos también muchísimos problemas, porque también se pierde mucho tiempo cuando le tiene mucho tiempo, también le tienen miedo a hacer los inventarios porque no lo tienen ordenado. Vale, porque falta organización y falta orden. Entonces dicen, ¿cómo me voy a meter en el almacén si voy a entrar allí y no voy a salir? Porque ellos ya saben cómo lo tienen, claro. Es una forma de ver qué es lo que tienes, porque a lo mejor hay cosas que ya ni te acuerdas que las tienes allí. Exacto. Y están allí y estás comprando más. Entonces, exacto, bueno, y también puedes utilizar productos que te hayan quedado allí, pues como sugerencias. Sí, 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 sí. Puedes vender productos fuera de carta y así pues te lo sacas y así pues ya lo tienes, ¿no? Ya lo vendes. Y bueno, y así vas viendo, haciendo con el inventario que, a ver, yo recomiendo que sea mensual, pero tampoco está mal echarle un ojo semanal, porque sí, así vas viendo lo que tienes y lo vas actualizando. Y entonces, pues en las cocinas, en la parte del almacén, pues tienes que ir viendo pues que pues los productos que tengas, que no te caduquen y que tengas, claro, de todo. O sea, tienes que tener de todo, pero de todo lo que necesites. Exacto. Entonces, para una semana, no hace falta que tengas allí para 4 meses. No, es importante no dejarnos arrastrar por las ofertas, por el trabajo bien hecho de los vendedores que saben vender mucho, muy bien, y cuando te has dado cuenta ya dices, me cachis, ya me ha engañado otra vez. Bueno, engañar es una manera de hablar, ¿no? Como que decir, ya me ha vuelto a endosar esto que yo a lo mejor no lo hubiera comprado, pero como él me ha hablado de esta manera, me ha explicado tantas cosas, claro, son como unos encantadores, porque para eso son vendedores, evidentemente. Esto lo tendríamos que extrapolar al personal de sala, que supiesen vender como venden los proveedores y que supiesen vender en sala los platos de la misma manera, es decir, hacerles ver al cliente que tienen en la mesa que ese plato va a ser la mejor opción de la carta, ¿no? Para él. Y tú estás haciendo pues el trabajo previo que te han dicho en cocina de que hay que sacar el salmón, como tú has dicho antes, por ejemplo, porque hoy hemos comprado mucho salmón y hay que sacar el plato de salmón antes que otros platos, ¿no? Pues eso es lo que hacen los vendedores buenos, ¿no? Y así que claro, todo va unido y todo es una cadena que a la que se hay algún eslabón que no está bien ajustado, ya se desmorona todo, pero en fin. Claro, bueno, pues... De lo que se trata es que, bueno, necesitamos que nuestros negocios sean rentables. Y exacto, para ser rentables, pues que tenemos que estar pendiente de todo. Y así, pues, viviremos más tranquilos y seremos más felices porque, bueno, todo... Y además, sabremos. Lo importante es que conozcamos. Exacto. Es que tengamos esa información. Luego ya nosotros haremos lo que queramos porque... Sí, cada uno... Los dueños del negocio, pero que vaya, tengamos claro cuáles son nuestros números. Bueno, pues nada, han llegado hasta aquí la tarde, el tema de los inventarios.
¿Sabrías decirnos la semana que viene de qué podemos hablar? Para que ya lo sepan los que nos escuchan, más o menos. Pues no lo he pensado todavía, porque estaba esperando también a ver si creo que ya tocaba el presupuesto, hablar del presupuesto, que es algo que, a ver, estoy viendo en algunas de las personas que están siguiendo el directo o han entrado, pues sí. Trabajan en hoteles, restaurantes, pues que ya está todo perfectamente automatizado y súper controlado. Pero aún así... Se supone, no en todos. Yo bueno, te recuerdo que nos dirigimos a los pequeños, sí. A los que no saben que esto puede ser mucho más fácil gracias a la digitalización y a los programas nuevos, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe ni que existen estos programas, que esto es imposible, no habrá nada que pueda hacer esto tan complicado. Pues sí, lo hay y, pues mira, y es importante que lo sepan. Dentro de... Ahora son las 5 menos 10, o sea, las 6 menos 10. A las 7 tengo otro directo con una compañera que es Gemma, que vamos a hablar de invertir para ahorrar. Y va muy relacionado con esto que estás comentando. Porque muchas veces... Dime el nombre. ¿Arroba? El directo... ¿Lo haces tú? Lo haré yo, sí. Yo lo hago a ella. Ella es la invitada. Y ella nos hablará... Vale. De máquinas que utilizar, herramientas que utilizar en la cocina. Perfecto. Es una inversión para ahorrar. Perfecto. Porque pensamos, es que es un gasto, no puedo coger este gasto. Y es una inversión. O sea, primero es una inversión. Y eso te va a ahorrar tiempo y te va a ahorrar dinero. Sí. Te va a ahorrar personal y además te va a ahorrar tiempo. Y todo es dinero. Entonces, vale la pena plantearte, pues, igual que nos planteamos lo de las 10 botellas más una. Claro, pues planteémonos esto porque nos va a ahorrar tiempo y personal. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Lola, y a todos los que habéis estado esta tarde. Espero que os haya servido. Os vuelvo a decir que si alguien tiene alguna pregunta, pues me la puede dejar en el perfil y nosotros le enviaremos la contestación. Y la semana que viene nos vemos otra vez con otro tema sobre la gestión de los números. Y dentro de una horita, pues la podemos seguir otra vez a Lola. Que este directo tiene que estar muy interesante. Pues hoy, a lo mejor. Pues venga, oiga. Ahora el trabajo se ha convertido en esto, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, sí, pero, no, es muy divertido. Pero es que cambia, porque aquí tú eres la que me entrevistas a mí y en el otro directo yo entrevisto a otra persona y claro. Es más relajado. Cambia. Se ve desde otra perspectiva. Sí, sí, es diferente. No te tienes que preparar tanto temario ni tantas cosas. Sí, no, está claro que es mucho mejor estar al otro lado siempre. Pues muchas gracias. Bueno, un saludo. Gracias a ti. Y gracias a todos los que os habéis conectado y a los que lo veréis luego. Exacto. Pues venga, nos vemos la próxima semana. Venga, un beso. Adiós. Adiós a todos.